Este superdepredador fue lo más parecido a un dragón de Komodo actual. En apariencia era similar, pero sus dimensiones eran algo mayores, cuatro veces más. La mejor manera de hacerse una idea de cómo era este superdepredador es comparar a los dos, el dragón de Komodo por una parte y el Megalania Prisca por otra. Datos del dragón de Komodo. ¿Dónde vive? Indonesia. La longitud es de 3 metros, su peso hasta 150 kilogramos. La longitud de su cráneo, 0.35 metros. Megalania Prisca. ¿Dónde vivió? En Australia hace 40.000 años. La longitud llegó a alcanzar hasta los 8 metros. Pesó 2 toneladas. La longitud del cráneo es de 80 centímetros. El nombre Megalania Prisca quiere decir carnicero gigante milenario. Y su nombre le hace justicia, ya que pudo cazar enormes marsupiales como el wombat gigante de 2.500 kilogramos o canguros gigantes prehistóricos, que aunque veloces podían ser capturados por este súper rápido depredador. Aparte, con una simple mordida venenosa era suficiente para acabar con la vida de sus presas. Otro rasgo de su mordedura eran los dientes afilados, grandes hacia adentro. Esto se traduce que, una vez mordía, no soltaba, y si la presa quería escapar, debía sacrificar una de sus extremidades. Vivió hasta hace pocos años, 40.000, y se las tuvo que ver con otro depredador marsupial, el león marsupial, y sobre todo con el que lo derrotó, el hombre.